séptima fecha del soporte alterno. Los premios son gracias a Knockout y a Criminal Art. Pueden seguirlos en Facebook y en Instagram. A Knockout y a Criminal Art, que nos apoyan todas las fechas. Ok, hermanos. Así que la primera ronda es minuto de ida. Luego sigue el 4x4 y terminamos con un 2x2. ¡Suelta la base! Es minuto de ida, 4x4 y termina con 2x2. Soporte, la final, ¿qué pasó? Todo por el número de arriba, ¿ok? ¿Qué fue? Aquí a dejarte cual jornacero y hacer lo que los niños nunca pudieron, porque es bueno, quizá hay que decirlo, que tiene el estilo, quizá hay que admitirlo, es indestructible, no corre ningún peligro, lo mismo dijeron del Titanic y hoy está en los libros. Nada más Stick, tú no eres serio, escucha, te mandaré para el cementerio, rimando tú no eres serio, dice como tu nota un rapero promedio. Este estilo es un mentor. Lamentablemente, hermano, yo soy más hardcore. Así sea estudiante del quinto superior, es un pobre chiruso contra el mismo profesor. ¿Qué pasó, mi bro? Lo sigo haciendo, pana, para que veas que no me ganas. Así esté practicando nuevamente, echándole más ganas. Te lo juro que por el sur volveré a sacar la cara. ¿Qué fue, bro? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me piensas ganar si no sabes atacar? Ya vine yo nuevamente para poder asustar al más grande de todo y empecé a hacerlo temblar. ¿Qué fue? Como siempre, bueno, escúchame, hermano, te lanzó veneno. No me ganas tú, puto motherfucker. Dime una sola palabra para que empiece el contraataque. No le digo nada, al contrario, distinto yo le pinto en su cara. Dice que los niños no pudieron para, porque cuando tú estabas, yo también lo ganaba. ¿Entiendes? Es la diferencia, hermano, por eso es que Enzo no coopera. Enzo, en ser docedora la primera. Yo no soy un barco, soy un bar con experiencias callejeras. Como me la pintas, que es pinta, mantera extinta. Porque mira que doy clase, ya pasaron años. Yo rapeo, tú hablas sobre la base. Todos aprendieron el arte que yo genero. Mientras que queda primero, me dices que tú vas a ganar, loco mongolo. Si hoy día viene más rayado que tu polo, loco, sabes que yo soy mejor. Oye, tenor, eso no eres el error, pero hoy te causo más terror. Yo no soy un rapero promedio, soy un pro siendo un mediador. ¿Sabes por qué? Porque les entrego mensaje, mientras mis rivales les regalo un ultraje. Enzo, no le ponga maquillaje, que a la base sabes que le hago un homenaje. Tiempo, fuerte las palmas. Viendo el 4x4. Dale, Stick, 4x4, cambio de base. Soporte de la final, se fue con la mano para arriba. Se fue soporte con la mano para arriba. Okay. 3, 2, soporte alterno. 3, 2, 1, tiempo. Incluso te juro que tiene el cerebro tan obtuso. ¿Escucharon? Me dice Chiruso. Tú eres solo un experimento ruso. Los tiempos han cambiado, eso es verdadero. Yo ya estoy por egresar. ¿Y tú qué haces, rapero? Yo ya estoy por egresar, ¿qué haces, rapero? Mi gatita sigue, señores, pasajeros, damas y caballeros. ¡Dama, caballero! Está bien, detente, prefiero hacer eso a convertirme en delincuente. Lo que yo hago es ganarme el pan honradamente. No, es que tienes que captar que no siempre tan pequeño vas a estar. Algún día tu hijo va a tener que estudiar y esto el carreo no lo va a sustentar. ¿Y eso qué te importa, oye, tarado? Dice que acá es un promesado. Está bien, tienes una carrera, es adecuado. Pero en el rap, dime, ¿qué chuchas has logrado? ¿Pero cómo que no importa? Este tipo es poco hombre. ¿Cómo que no importa? Oye, habla bien y piensa en tu nombre. Este tipo es un mediocre, enseñándole a la gente a que esté ya siempre mediocre. ¿Por qué mediocre? ¿Por salir en el rap? ¿Acaso tenemos distintas realidad? Pregúntale a tu papá, si quieres hay que ver. Tú no sabes lo que hizo tu vieja para darte de comer. Claro que sí, my friend.
escúchame, sabes que lo voy a joder. No sé qué hizo mi vieja para darme de comer. Y la tuya qué hizo, porque te alimenta bien, cabrón. Te alimenta bien, te destruya. Te alimenta porque era más trabajadora que la tuya. Además, oye payaso, esta barriga es de alimento propio, no todos son tu caso. No es complicado, pero es un tarado. No hizo más que la mía y ha quedado demostrado. No ha hecho más que la mía sí la ha sudado. Y 20 años después tenemos los resultados. ¡Tiempo! ¡Fuerte las palmas! ¡Valento! ¡Dos por dos! ¡Cuerpo! ¡Dos por dos! Bienvenido, el rap es guerra. El rap es guerra, pero hermano, no la sudas. Y Enzo tiene los misiles de Cuba. Los misiles de Cuba. Vete a la guerra de verdad, van a ver su cara muda. Su cara muda es un indigente. Yo soy Donald Trump, es un venezolano inocente. Ahora se quiere burlar. Vaya, qué bueno, por lo menos mis clavadas no hablan de la desgracia ajena. Oh. Yo no me burlo, ni de ellos ni de su familia. Solo que Estados Unidos quiere hacer lo mismo que hizo en Siria. Ahora se cree Cuba para ganar. Tú no eres Cuba, eres un cabo compitiendo contra el jaguar. ¿Ese jaguar? Aguanta, para, yo no soy nada. Te revoluciono como el Che Guevara. El Che Guevara, ponlo en la lista. Pero no tienes un diario y tampoco eres un motociclista. ¿Motociclista ese? ¿Se cree skater? Le voy a dar el diario, pero el de Hannah Baker. ¡Oh! ¡Hannah Baker es gay! Yo te doy una pistola y ni se eres Kurt Cobain. ¿Kurt Cobain? ¡Qué huevón! Con pistolas y con escopeta fue que se mató. ¡Oh! Es que se mató. Yo te regalé un rifle, pero la valentía no te dio. Perdón por el error. Le regala una pistola a un francotirador. ¡Oh! ¡Ay, es fanático! Es francotirador, pero huevón sufre de Parkinson. ¡Claro que sí, huevón! ¡Maca 5 en diferente dirección! Él dice que mató a 5 en diferente dirección, pero no mataste al que te pedía la misión. Y por eso estás sufriendo. Si yo te maté a ti, dame los putos agradecimientos. Los agradecimientos, vaya, qué mérito. Hoy día el anular caga tu índice en su mérito. Su mérito, pero no gana la batalla. Mi misión estoy rescatando al soldado Raya. Vaya error, por el soldado Raya en la batalla a la medalla de honor. Se trabó el novato. 2x2 con clavadas. 2x2 es 4. Dos errores, por más que me trago ya gané dos rondas anteriores. ¡Tiempo! ¡Fuerte el espacio! Antes de tiempo. Por eso es que este tipo es una comedia y no me parece cosa seria. Stick no me parece cosa seria. Se pone sangriento, sufriendo de anemia. Este torneo no le
estoy Zafiro. Ayer tenía leucemia, hoy me vuelvo vampiro. Yo lo mato con mis rimas. Es cierto, es comedia, pero es comedia divina. Desde que me criticaba el Malafaca y ahora dice que es vampiro y yo no traigo una estaca. Y otra forma de matar a un vampiro que es Malafaca. ¿Ya ves? Para algo servía la plata. Para algo servía la plata de abuevadas. Hay otra forma consumiendo sangre coagulada. ¿Sabes por qué? Por eso cuenta el toque. Sereno, moreno, no hay serena ni cótex. Ahora empiezo a rasear en improvisaciones para que vean que le hago los cagadones. Glóbulos rojos no tienen estos huevones. Con esta cara este tiene glóbulos marrones. Eso es lo que se tiene que acabar en la nación. ¿Sabes por qué la discriminación no se respeta? Mientras tú apuntas la plata, yo fortalezco mis plaquetas. Pero ¡oh! Vulnerable. Ay, la discriminación que desagradable. La discriminación no es estable. Así como carrear para no buscar un trabajo estable. Eso es a base de talento. Además, para que sepas, no carreo hace tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ahora como de mi nivel y no saco mis clavadas por un color de piel. Sí, por eso es que no estoy contento. Es que ya no carrea hace tiempo. Si estás que ganas todos los eventos, no se preocupen, hoy vine a parar su sufrimiento. Parar su sufrimiento, qué error. Por eso es que ahora, ensordecedor, me dices que eres el mejor. No llega ni a ser Spider-Man y quieres ser un vengador. Hermano, ¿ya ven? ¿Escucharon, gente? No dije que soy el mejor, es diferente. Yo no dije que soy el mejor, no lo escucharon, gente. Él piensa que soy el mejor en su subconsciente. ¡Bien! ¡Más fuerte la palma para todos! Dice 10, 9, 8, 7, 6, 5.